imagine por un momento que usted se encuentra en algún sitio público, centro comercial, playa, calle o avenida, y en determinado instante divisa a una persona que se le parece muchísimo. Tanto que es como verse en un espejo. Por momentos, usted llega a pensar que se trata de una alucinación. Pero no. En realidad está mirando a un perfecto doble suyo. Algo que no es común, desde luego. Y solo ocurre muy rara vez, o quizás nunca, en la vida de las personas. Pero, si llega a sucederle, mejor prepárese a morir, pues se ha topado usted con su doppelganger. Aun cuando la palabra es de origen alemán y significa doble fantasma, el concepto doppelganger se remonta al antiguo Egipto y plantea que cada quien tiene en alguna parte del mundo a un doble exacto, tanto en cuerpo como en alma. Y si uno llega a encontrarse cara a cara con ese gemelo, morirá irremisiblemente. Nuestro insólito universo. 5 minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. El eminente Sigmund Freud conocía desde luego ese concepto del doppelganger, y a pesar de ser un hombre culto y de mentalidad científica, le temía. Más curioso aún, estaba seguro de que su doble exacto no solo existía, sino que estaba residenciado, como él, en Viena. Además, lejos de ser un personaje anónimo, se trataba de Arthur Schnitzler, de un exitoso dramaturgo, muy celebrado por la penetrante psicología de los personajes en sus obras teatrales. En mayo de 1922, cuando ya Freud era famoso por sus trabajos pioneros en psiquiatría, escribió una insólita carta a Schnitzler, donde le decía: durante años me he preguntado, como sin duda lo habrá hecho usted, ¿por qué yo siempre he evitado conocerle personalmente, a pesar de que amigos comunes han intentado acercarnos y existen muchas razones para que nosotros entráramos en contacto? Espero que no lo tome a risa si le confieso que nunca he querido hacerlo por un temor subconsciente de encontrarme en usted con mi doppelganger. Su persona siempre ha sido para mí extrañamente familiar, como si existiese una insólita simbiosis entre nuestras mentes. Perdóneme por incurrir en el autoanálisis, pero, después de todo, es lo único que sé hacer. Sigmund Freud. Aquella asombrosa admisión por parte de Freud de que creía en algo que, después de todo, no tenía base científica alguna y estaba basado en una antigua superstición egipcia, resulta menos incomprensible si se toman en cuenta los curiosos paralelismos que existían entre él y Arthur Schnitzler. Eran extraordinariamente parecidos físicamente. Ambos estudiaron medicina y se especializaron en neurología en el mismo instituto de Nancy, Francia. También estudiaron hipnotismo con especialistas franceses. Los dos trabajaron, sin llegar a conocerse, en la misma clínica del neurólogo Theodor Meiner, en Viena. Ambos se sintieron frustrados allí, y casi en la misma época decidieron abandonar la práctica convencional de la medicina. Freud, para sumergirse en la psiquiatría,
y Schnitzler se dedicó a escribir brillantes obras teatrales que le harían tan famoso en Viena como lo era Freud. En nuestro programa, Sigmund Freud, padre de la psiquiatría, siempre evitó conocer o encontrarse con el famoso dramaturgo vienés Arthur Schnitzler, pues temía que al verse frente a frente con él, poco después moriría. Aun cuando parezca absurdo, el eminente hombre de ciencia y explorador de la psiquis humana creía que Schnitzler, quien se parecía muchísimo a él, tanto física como intelectualmente, era su doppelgänger. Palabra alemana que define al doble exacto que supuestamente todos tenemos en algún lugar del mundo y que, según una antigua creencia egipcia, si llegamos a encontrarnos cara a cara con dicho doble, no tardaremos mucho en morir. Como ya se mencionó en nuestro programa de ayer, el que alguien con la cultura y agudeza intelectual de Freud admitiera creer en ese mitológico doppelgänger, si bien nos asombra, podría resultar comprensible si se toman en cuenta los marcados paralelismos que existían entre él y Arthur Schnitzler. Tanto Freud como Schnitzler habían nacido después de la primera mitad del siglo XIX, en el imperio austrohúngaro de Francisco José. Eran primogénitos y fueron entregados al cuidado de nodrizas después de nacer. Ambos perdieron hermanos menores y en circunstancias trágicas. Sus respectivas familias pertenecían a la alta burguesía austríaca y, más importante, eran muy parecidos físicamente y se dejaron crecer la barba casi simultáneamente. Los dos estudiaron medicina y, tal como ya se relató, abandonaron su práctica después de haber estudiado hipnotismo en Francia. Freud se dedicaría a explorar la psiquis humana y Schnitzler a escribir obras de teatro en algunas de cuyas tramas, como la de Paracelso, por ejemplo, empleaba la hipnosis para penetrar al subconsciente de los personajes, técnica que Freud también utilizaba con el fin de escudriñar el yo interior de sus pacientes. Piezas teatrales escritas entre 1905 y 1920, Schnitzler se valió con sorprendente intuición de la motivación subconsciente como patrón de comportamiento para sus personajes teatrales. Igual lo haría Freud en su trabajo de 1893, Estudios sobre la histeria. En una carta que Freud escribió a Schnitzler, explicando por qué se rehusaba a conocerlo personalmente, le confesaría lo siguiente: tengo la firme impresión de que usted ha captado en sus dramas, y gracias a su intuición artística, las verdades que me han costado a mí largos y laboriosos esfuerzos con mis pacientes. Tomando en cuenta todas las insólitas similitudes existentes entre Freud y Schnitzler, resulta comprensible que el padre de la psiquiatría, aun sabiendo que el antiguo mito egipcio del doppelgänger no era más que una superstición, evitara todo encuentro con Schnitzler. Para concluir, vale la pena mencionar que en uno de sus más estremecedores ciclos de Lieders, o canciones, basadas en versos del poeta alemán Heinrich Heine, Franz Schubert incluye uno titulado Der Doppelgänger. En él, y durante la quietud de la noche, un hombre enamorado acude a la casa donde alguna vez vivió su amada. Pero al llegar, se encuentra allí, en la puerta, con otra persona, y un profundo temor le invade. Luego, y cuando un rayo de luna ilumina al rostro del extraño, comprueba que es su
doble exacto. Y con él, la certeza de que en ese doppelganger está también el anuncio de su muerte. Email insólitouniverso@hotmail.com.